Muy buenas tardes, soy Jeff, Goku, con un video más de The Walking Dead. Mis hermanos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este gran juego, donde recordarán que en el capítulo anterior las cosas se pusieron muy intensas porque, pues, Carver se reventó a Kenny. Recuerden que con el walkie-talkie, obviamente por tratar de cubrir a Clementine, pues le reventaron todo lo que hace el ojo. Dijeron por ahí que, pues, realmente el ojo creo que lo va a perder. Y después de todo esto, pues Kenny ya pudo recuperarse, pero ahora hay que tratar de escapar. Tenemos dos problemáticas hasta el momento. La primera, viene una horda enorme de caminantes. Y la otra, pues hay que ver cómo podemos escapar de ahí de con Carver, porque la verdad es que este tipo está muy, pero que muy, pero que muy loco. Así que vamos a darle, mis hermanitos, vamos a continuar con lo que es la serie y vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Espero nos vaya súper genial, de verdad. Espero no tener que morir. Ya nos habían comentado que también tenemos que ponernos vísceras y todo eso para poder escapar de esta parte, pero primero hay que poner, si no me recuerdo lo que son los autoparlantes, hay que poner una música, no sé, para que todos los caminantes vengan con todo a lo que es este lugar y pues que medio nos puedan ayudar en todo lo que vamos a hacer. Así que venga, vamos para allá, déjenme subirle un poquito porque no escucho absolutamente nada. Ahí está. Ahora, recuerden también que nos encargaron ir por Alvin. Que miren, precisamente ahí está Alvin. A ver, déjenme ver qué podemos encontrar por acá. No tengo ni la más bendita que idea de qué hay, pero a ver, ahí está Alvin. Alvin, are you okay? Es que está muy golpeado. A ver, lo movemos. Se me hace que Alvin ya está muerto, carajo. A ver, vamos a buscar lo que son... Ay, ahí como que se... tuve un poquito de lag. Miren, aquí está lo que es este altavoz. Hay que poner una música. Recuerden que nos dijeron que tenemos que poner algo como sonido o algo así. Pero ahora... altavoces externos están prendidos. Ok, now the mic. Ok, micrófono. Aquí está el micrófono. Vale. Le subimos todo. Y ahora hay que poner algo. What's wrong? A ver qué pasa con los cables. A ver, reproductor. No, 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 no. ¡Ay, no hay un CD! ¡Alguien que tenga un CD, aunque sea de los temerarios, para poder...! ¡Ah, miren, ahí está el CD! ¡Acá está, venga! ¡Venga, Clementine! No sé si es de los temerarios, los tigres del norte, el recodo, no sé cuál sea, pero con que prenda, que sea lo que tenga que hacer, pero para que haya mucho sonido. ¡Ahí está, perfecto, bien! ¡Miren, ahí va Bonnie! ¡Alvin! ¡No, no, no! ¡Dime que estás vivo! Alvin, are you okay? Miren, pobre Alvin, la verdad es que está muy... o que yo una pistola. Carver talks all the tough guy shit, then keeps the tiniest gun in the universe. There's something funny about that. You have the project, we have the know-how. How? Tenemos que irnos ya. We have to go. I ain't going anywhere. But you are. Gone. I mean to get some payback. No! We're leaving. We're all leaving. I ain't fit to move, kid. I've run out of road. Se va a quedar Albi. What? No, I'll just go up there and shut that thing off. You gotta get out of here. They'll be here any second. Thank you. Alvin no se va con nosotros. Se va a quedar, carajo. I get the feeling it's gonna be a girl. Just a hunch. Go on. Ah, ya le dispararon. Ok, pues ahora sí, oficialmente Alvin está muerto. Pero el detalle aquí es que no le dispararon en la cabeza. Entonces puede que se convierta también y haya caminantes. Vean nomás cuántos... ¿cuántos caminantes son? ¡Son muchísimos! You wanna disrespect me, fine. You wanna throw away the life I'm trying to build for us all? Then fucking fine. You wanna run off with this dog shit group of crippled fucks? Then donde fine. Nos encuentra you're arriba. My guest. But I will put a bullet in you and... ¡Denle!
¡Eso, Kenny, carajo! ¡Bien, Kenny! ¡Get back! ¡Ándale, ándale, compañero! A ver, ahora sí, ¿quién es más rudo? Come on, Luke. This ain't none of your business. Clem, where... Why isn't Alvin with you? Ya lo mataron. Where is he? Ya mataron a Alvin. Alvin! Rebecca, I am... Oh, God, I am so sorry. Kill him. Rebecca, Rebecca, sweetie, my God. How did we get here, you and me? This is just a bit of a custody battle we got on our hands here. We should tie him up. Yeah. Yeah, okay. Okay, we got any rope? Okay, alguien le... ¿A Kenny le disparó en la pierna? Okay, la otra pierna. Es como una ganzúa eso. And wait outside. Ok, Kenny lo va a reventar. Se, le, lo va a reventar, la verdad es que... Kenny, please. Se va a desquitar de sus ojos, ¿eh? Sí, eso va a pasar. Go on. You don't need to see this. That girl's already seen more than you can imagine. Shut your mouth, Bill. You're all just gonna let him do this? We don't have time for this. I'm making time. Look at you, you fucking ingrates. I don't even know how good you got it. Bueno, pues no se ayuda tampoco en nada. That's all right. Así que Kenny lo va a reventar. ¿Eh? Iniciando yo creo que por el ojo. Lambs to the slaughter. No shepherd to guide you. Clementine knows exactly what I'm talking about. Come on. Oh, come on, Clementine. Don't be like that. Don't run away. La you know you want to see the show. Que el Kenny le haga lo que le vaya a hacer y ya. You think you're fooling, huh? I know you. I know who you are. Vámonos. Let's go. Yeah, go on. Vámonos, Clementine. Get the sheep out of the pen. We'll see how long that lasts. I'll be right there. You won't see anything. That's funny. Coming from you. How's that eye? Just follow my voice. It'll get you there. You got a thick fucking skull, Kenneth. Should have put you out of your misery right then. Now look at you. You're a mess. Oh, yeah. Pues bueno, creo que Carver ya murió. Kenny no lo va a perdonar, le va a reventar hasta el alma, carajo, aparte del ojo. Pero a ver, continuamos en esa historia. Ahora, recuerden que ya viene toda la horda de caminantes. Hay que ver de qué manera vamos a poder salir de ahí. Esto se empieza a poner muy tenso. Vean, ahí vienen todos los benditos caminantes. Necesitamos ponernos todas las vísceras y todo lo que sea para poder salir de ahí. Ok, ya se lo está reventando. No, I'm all right. Come on, we got enough to worry about. Man, we're never gonna make it through this. You kidding me? If Clem can handle it, you can. Pues shit, no. I thought they were coming from the south. They did. Looks like we're in the eye of it now. Fuck. This is fucked. Here, you're gonna need something. Vale, nos dieron una chista. Ahora, espérense. Espérense, porque si no me van a matar. Vámonos, en la mera chompa. Vale, ahora sí, hay que abrir los cadáveres y hay que llenarnos de sus vísceras para poder salir de ahí libremente. Si no, nos van a reventar. Vale, pues a ver. Doesn't matter to me. Do it quick. We need to get covered before the rest of them get close or we're fucked. This isn't gonna work. Vale, vamos a ponernos de sus vísceras rápido. I'll go first. You're gonna put that on yourself? ¿Tenemos que? We have to, Sarah. A ver, me pongo también en el pechito. Ahí está, ya estamos todos cubiertos de vísceras. Y hay que ahora untarla a ella. Smells gross. Pues sí, huele asqueroso, pero tienes que... Fuck up, okay, honey. Just stay
Are you sure? Que sí, carajo. There's nothing to fear if you remain calm. I'll keep you safe. Vale. Hurry the fuck up. Turn around. I'll get your back. Vale, bien. Creo que ya estamos bien. Everybody ready? They're almost told what us. What in the actual fuck is going on here? Oh, y este tipo. What is this sick shit? Someone say something before I start. Hey! Don't you even fucking think about it, motherfucker. Tranquilo, I will end you. You hear me? Chavo. Troy, we talked about this. What the fuck you talking about? I told you I wanted to get out. You said you'd help, then I helped. Los caminantes, carajo. I thought you meant get lo out of the pen. Not whatever the fuck this shit is. I did. But now we can leave. Troy, you can come okay. with us. Ya están pasando a través de nosotros y eso es bueno porque no nos están detectando. Well, where would we go? Away from here. Together. Man, you smell really bad. You gotta get a bath before we... Hasta tos me dio. Don't make any le disparó ahí donde el pollito tiene su guarida, carajo. Act like you belong, and you will belong. Get over here. Sopas, perico. I need more ammo. Qué intenso se vio eso. A ver, we got this, yo. Vamos caminando entre ellos. Is that Tavy? Bien, están disparando todos. Ahora hay que tener muchísimo cuidado de que no nos vayan a disparar a nosotros. Venga, tranquilos todos. Ay. Watch Sarah. Venga. Quiet, honey. Clementine, come help me. Voy. Please, voy. Just say something. You have a friend. No hable. Le dispararon a su papá en la cabeza. No está bien. No te trabes, juego. ¿Qué está pasando? Doctor, ¿qué pasa? Ya rápido destrábate, juego. Ahí está. A ver. Bien, ya corrió Sara. En la chapa. Vale. Y viene el otro. Me muevo. Ahí está. ¡Ole! Levántate. Levántate ya de la chompa. Venga, tenemos que tener mucha agilidad en eso. Venga, rápido. Rápido. Venga, Clementine, bien tú puedes, carajo. Ya mordieron a Sara. No es cierto, no es Sara, es la mamá. Corta, móchale la mano antes de que pase cualquier otra cosa. Es que ya la mordieron. A ver si no le pasa lo mismo que a Lee. ¡Móchale la mano! A ver. Mejor le pegamos en la cabeza. ¿Qué carajo pasó ahora? ¿Qué pasó? ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Ya terminó el episodio! ¡Ay, no! ¿Por qué me dejan así todo intrigado? Pues miren, al parecer ya terminó el episodio número 3. Y nos están dando un avance de lo que va a pasar en el siguiente episodio. If I had said I had the radio, Carver might not have been as vicious too. Don't ever think that, darling. No telling what that asswipe would have done to you. So how's it look? Am I still gonna be pretty when this heals? Okay, de menos se ve que pudimos escapar de ese lugar, pero... What are you gonna do? Not now, darling. El bebé de Rebecca. Creo que ya van a ser otra vez estamos rodeados por caminantes. Carajo, no sé qué vaya a pasar en esta serie, pero la verdad es que cada vez se pone más intensa.
Pues sí, pues ahí está, compañeros, ya terminamos lo que es el siguiente episodio. La verdad es que se quedó buenísimo, carajo, pero buenísimo el episodio. Se dieron cuenta que pues le dispararon al papá de Sarah. Sarah no sabemos exactamente para dónde Canelo se fue. Ya vimos que ya Carver ya está muerto. El otro paisano pues le dispararon también allá en el pájaro. Entonces, no sé qué vaya a pasar de verdad, mis hermanos, con el siguiente capítulo, pero esto pinta a que se va a poner buenísimo. Y iniciando lo que es el siguiente episodio, si se dieron cuenta, ya vamos a empezar a ver, pues a movernos entre todos los caminantes. Entonces puede que inicie con bastante acción el siguiente episodio. Así que, pues mientras, mis hermanitos, vamos a dejar lo que es el video por aquí. Espero les haya gustado. Si es así, por favor, apóyenme con un buen like, compartan el video, suscríbanse también al canal. Si aún no lo han hecho, recomiéndenme con sus compañeros, amigos, vecinos, familiares, para que seamos más en este gran canal de Edmungao. Y pues, mis hermanitos, ahora sí les mando un fuertísimo abrazo y nos veremos el día de mañana con el siguiente capítulo o el siguiente nuevo episodio de The Walking Dead. Cuídense. Yeah, this.